Con su venia, muy estimada presidenta. Adelante, mi querida diputada. También muy bienvenidas, bienvenidos a los ilustres visitantes que son descendientes de héroes de nuestro país, aquellos que nos han dado patria. Quiero, con su venia, señora presidenta, agradecer, además de la felicitación y de la bienvenida que he dado, a quienes integran las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, porque han tenido la deferencia de hacer un análisis con una gran voluntad y disposición para revisar puntualmente la iniciativa que he presentado de reformas, especialmente en lo que tiene que ver con la Ley de Planeación, la Ley de Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Todas estas con la intención de que tengan una perspectiva de género. Y cuando hablamos de esto, la pregunta es, ¿para qué la perspectiva de género? Y quiero decir que la intención es que en todo el ciclo que tiene que ver con los recursos públicos, desde la programación y la presupuestación hasta el tramo final, la importancia de una perspectiva de género resulta sustancial, y quiero decir que estas Comisiones Unidas han considerado pertinente que se dictamine para fortalecer esta perspectiva en las distintas etapas del ciclo de política pública, pero en particular en lo que tiene que ver con la planeación, de tal manera que se pueda tender a reducir las desigualdades entre hombres y mujeres. Ese es el objetivo. La Ley de Planeación, además, tiene la encomienda, tiene la intención de hacer viables objetivos y propuestas para que, incorporando un anexo en el que se especifiquen las desigualdades entre mujeres y hombres, en el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo, se pueda abordar con esta perspectiva de género las medidas para enfrentar la desigualdad. Yo deseo aprovechar este espacio, este momento, para hacer algunas cuantas reflexiones y consideraciones. Cuando hablamos de perspectiva de género, y además es un concepto que se ha extendido, que se utiliza con mucha frecuencia, sin embargo, la pregunta que en muchas ocasiones nos hacen es ¿de qué se trata? ¿De qué estamos hablando cuando decimos perspectiva de género? ¿Con qué se come? ¿De qué estamos, en qué estamos pensando? Y quiero subrayar que cuando hablamos de perspectiva de género, estamos hablando de un concepto que permite visualizar las desigualdades que históricamente han afectado a las mujeres. Pero la desigualdad que han sufrido las mujeres, hay que precisarla, significa una discriminación, una exclusión, una marginación y una subordinación de las mujeres históricamente y en todas nuestras sociedades ante el Estado, en la sociedad y en las familias. Una perspectiva de género lo que permite es visualizar precisamente lo que significa la desigualdad, cómo se manifiesta la misma. Y ya hay distintos instrumentos internacionales, convenciones que han puesto el acento en que ponernos lo que llamamos en el movimiento feminista las gafas violetas, es decir, visualizar con claridad estas desigualdades, permite sentar las bases para poder remontarlas y para cambiar esa condición de subordinación, marginación, exclusión de las mujeres. Hemos avanzado en el plano internacional desde la CEDAW, que es un instrumento formidable y en el que participó además una gran mexicana, la embajadora Aida González. Hemos avanzado con Belém do Pará, también con la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, que además sus planteamientos son vinculantes para los estados nacionales. Esto significa que podemos hoy decir que tenemos el respaldo de instrumentos internacionales, de análisis, de planteamientos, de elaboración de los conceptos que nos permitan incorporar la perspectiva de género en la planeación,
para ir abriendo con mucha precisión políticas públicas, acciones, determinaciones para enfrentar las causas de la desigualdad y sentar las bases de lo que llamamos la igualdad sustantiva. Yo no quiero dejar de subrayar que hay grandes aportaciones en este ámbito, pero sobre todo señalar que en el caso de la ley de planeación, en la reforma que ha sido aprobada en este dictamen, se trata de que esta perspectiva de género cruce las determinaciones de 207 entidades paraestatales, entre ellas está Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, en fin, tenemos instituciones del Estado mexicano paraestatales que tendrán que adoptar esta perspectiva de género para enfrentar la desigualdad. Termino señalando, como decía Marcela Lagarde y lo han dicho otras teóricas, se trata de que las mujeres nos convirtamos en seres humanos con autonomía, con determinación, a partir de que se garantice la igualdad de derechos, la igualdad sustantiva, porque la igualdad jurídica que está en el artículo cuarto constitucional no es suficiente. Tenemos que traducirla en las políticas públicas y en todos los instrumentos del Estado mexicano. Muchas gracias, señora presidenta, compañeras y compañeros. Gracias por la aprobación unánime en Comisiones Unidas para que esta propuesta sea aprobada. Muchas gracias, diputada Amalia Dolores.